enganchadito, pero con una gota de café. Yo lo tomo con mucha, mucha, mucha leche y una gotita de café. Yo tomo café solo, expreso, cuanto más cortito mejor y cuanto más fuerte también, o sea, nada de leche. Café solo. No me acuerdo, te diría una y me lo inventaría, así que no me acuerdo. Creo que una de los juegos del hambre. Bueno, lo típico, se lava sus dientes, antes de ello se fuma un cigarrito, se tumba, se pone en mi hombro y a dormir. Yo creo que mirar el móvil. Le cedo mi hombro antes de dormirme a Dulceida. Se queda dormida siempre mirando una serie. Yo creo que es que me quejo mucho, o sea, me quejo por vicio. Es muy quejica y muy cascarrabias y eso me saca de donde. Me coge las gomas de pelo y las empieza a romper con las uñas como una niña pequeña psicópata. Que a lo mejor cuando me estreso pues chillo. Para su cumpleaños una vez que la llevé a una casa en un árbol y bueno, me grabé yo cantando la canción de Tarzán, así de cursi fui. En mi cumpleaños cuando me llevó a la casa del árbol. Me reunió a 20 personas que nunca hubiese dicho que las podría reunir y la verdad es que fue un regalo pues especial de amistades, familia, etc. ¿No? Reunir a toda la gente que quería en el mismo sitio. Cuando, no sé si era su cumpleaños o algo, que le llevé al Hotel Vela. Es Damon Salvatore de, bueno, es el nombre de, artístico, ¿no? De Vampire Diaries. Y bueno, creo que se llama Ian o algo así. Bueno, erótico y de todo, Damon Salvatore. Kate Beckinsale de Pearl Harbor y de Underwall, porque la veo una chica, aparte que parece muy mona, muy preciosa. Vaya, preciosa. No me sé el apellido, pero es Kate, no sé qué, de Pearl Harbor.